I spent a week wandering through Merida, soaking in its beauty and talking to the people living there. But I couldn't shake the feeling that this magical place felt empty. It's said that 8 million people have left Venezuela over the past decade, fleeing the economic and humanitarian crisis gripping the country. But I wanted to know what this place was like before, what memories people have from here. So I asked Venezuelans to send me voice messages so you can listen to these stories as I walk around this beautiful state. This is a 360 video. If you're watching on your phone, move it around to look at what interests you. A Mérida lo hace especial su ubicación en la altura de la montaña, donde comienza la cordillera de los Andes, sus tradiciones y costumbres, su gente tan amable y gentil y educada, que te hace sentir como en tu casa. Coño, estamos entre montañas. Eso es mágico, eso es precioso, eso es perfecto. Y la gente de Mérida, nosotros somos gente bonita, gente que no es mala. Nosotros no tenemos maldad. Somos gentiles, somos familiares, somos acogedores. Ay, mi Mérida es tan bonita. Mérida se llama la ciudad de los caballeros y le hace honor a su nombre. Y más allá de eso, es que es un sitio en el cual se encuentra una biodiversidad inmensa e increíble, la verdad. What I would like to people know about Mérida is that it is safe. I would say the safest place in all Venezuela to travel. Me encantaría que la gente sepa el potencial turístico que tiene. No es solo tener el teleférico, es también las caminatas entre montañas, los ríos, los pueblos del sur, la gente y las rumbas. The whole place in general, it makes you feel like you're back in an old town, but at the same time you feel like everybody is your family and you know everybody there because everybody's so welcoming and they treat you like you have always been there, they have always known you. Lo que realmente lo hace más especial es su gente. El merideño es una persona muy servicial, los hombres son muy caballeros y siempre están a la orden para atender. Son muy respetuosos. Yo creo que de todo Venezuela, los andinos son las personas más respetuosas. Hablas muy bien el español. Gracias. No sabía cómo decirle que eran calotas negras. Él me dijo a mí, frijol, y yo, sí, negro. Bueno, cuando andes por ahí te digan calotas negras, es frijol, ¿eh? Por eso te pregunté de dónde. Pero hay muchas cosas con otros nombres. ¿Cómo? Por ejemplo, panchita acá. Maracuyá. ¿Sí? Maracuyá, y en Nicaragua se llama calada. Ah, no había escuchado eso. Igual que el maíz, me imagino, maíz, choclo, no, tiene 800 nombres, sí. Exactamente. Pero tú de verdad, físicamente, no pareces ni japonés ni árabe. Ninguno de ellos, empezando por el cabello. Uh-huh. Primera vez en mi vida que veo a un japonés con los pelos así. Uh-huh. ¿Y de Venezuela qué ciudades conoces? Solo Caracas, Valencia, Barquisimeto. Yo soy de Barquisimeto. ¿Ah, sí? Sí. Yo tengo años aquí, pero soy de Barquisimeto. Ah. Barquisimeto lindo y querido, ¿no? Me gusta más Barquisimeto que Mérida en algunas cosas y en otras me gusta más Mérida. Pero me gusta acá, Mérida. Más tranquilo. Una memoria imborrable que yo tengo de Mérida es cuando yo estaba pequeña.
fuimos a Mérida y mis hermanos y yo con mis padres y mi papá quería ir hasta el Pico Bolívar. En el camino nuestro carro se accidentó y quedamos prácticamente en la intemperie, se estaba haciendo de noche y pues no estábamos preparados para pasar la noche fuera. No teníamos suficiente comida, de hecho no teníamos comida, no teníamos carpa, había un frío terrible y por supuesto estaba eso súper oscuro y cada vez así estaba siendo más y más oscuro. Mi papá estaba desesperado porque si hubiese estado él solo tal vez, pero estábamos nosotros, entonces estaba muy preocupado. Y en ese momento unos campesinos que iban pasando por ahí, por la carretera, se dieron cuenta de la situación y le ofrecieron a mi papá su casa para que pasáramos la noche, porque era imposible que con el carro como estaba pudiésemos seguir el camino, y sobre todo porque se avecinaba una tormenta. Entonces, al ofrecernos su casa, mi papá accedió porque no tenía otra opción, y él accedió y mira, su casa era una chocita súper, súper humilde. Yo y mis hermanos, o sea, todos estábamos muertos del frío, hambre y un cansancio horrible. Cuando entramos a esa chocita tan calientica, todavía lo puedo sentir, fue demasiado rico. No habían cuartos o mesas o camas o sillas. Cuando digo que era humilde, era bastante humilde. Y recuerdo que estaba la fogata. Y bueno, nada, ellos nos ofrecieron parte de lo que ellos habían recogido de su siembra, que eran unas papas. Y fue la primera vez que comimos papas con la concha, con la cáscara. Y desde entonces no he dejado de hacerlo. Me encanta la papa de esa forma. I remember the first time I saw the snow in my life, and it was in my country. We were at my mother-in-law's house, and it rained very hard at night with winds, and it's awful. In the morning, I woke up my husband, and we went to the Pico El Águila to see it. I always thought that you only saw those landscapes in movies. Fui al Pico Espejo, la última estación del teleférico, y ese día nevó. Estaba con mi papá y mis hermanos, y fue tan divino conocer la nieve, y espectacularmente hermosa. Memory I have from Merida, I have many, but I guess the one that I remember the most is the last trip that I did with my family there, when my dad was still alive. For some reason, my parents decided to take my sister back to college. She usually went on her own, but that time they decided that they were going to take her. So we went on a weekend trip to Merida, which was an 8-hour drive. And I remember that the whole trip was a constant joke. Like, I don't remember a moment that we were laughing. We just kept on doing jokes after jokes. Even after arriving to Merida, we were singing Pinky and the Brain song and trying to annoy my dad. But I know that deep down he was actually having a lot of fun. Recuerdo que tuve en Merida, hice un viaje de estos con los grupos turísticos donde viajas con personas en un autobús, personas que tú no conoces. Salimos una noche pues a una especie de bar, de restaurante, y estaban celebrando unos 15 años de un niño, de un muchacho de 15 años. Y pues ya todos en nuestra mesa, los que estábamos viajando juntos, estábamos como, ya habíamos tomado unas cuantas copas y pues empezamos a animar la fiesta. Cuando el cumpleañero cantaba cumpleaños, nosotros cantamos cumpleaños, sacaron, en la mesa se paró una señora y fue a bailar el vals con él. O sea, fue
demasiado divertido y el cumpleañero se llamaba Sebastián y creo que la pasó muy muy bien. Vienen a mi mente todas las veces que caminé por sus calles tomada de la mano de gente que ya no está. Recuerdo el olor a tierra, a musgo, el olor a guarapo. Recuerdo el ladrar de los perros, el olor a queso ahumado con arepa. Hace algunos años viajé con mi grupo de teatro universitario a un festival y por problemas de planificación no nos enviaron a tiempo el dinero de las comidas. Paseando por la ciudad nos encontramos con un grupo de estudiantes de medicina y nos invitaron a tomarnos un café en un lugar que les servía de comedor. Uno de mis amigos se acercó a las señoras de cocina y le comentó que íbamos a un festival de teatro, que éramos estudiantes de la Universidad de Oriente y que nos preguntábamos si quizás podríamos comer allí. La señora fue súper gentil y de hecho nos asignó una mesa para esos siguientes 5 días. No solo solucionó el problema, sino también nos cuidó y nos trató con muchísimo amor. Mi esposo y la familia de mi esposo son de un pueblo que se llama Pueblo Llano, es del estado Mérida, donde se celebran las fiestas de San Benito. Hace muchos años, por una promesa que yo hice, y mi esposo es cantante, le escribió una canción a San Benito. Y esa canción la colocan todos los 2 de enero cuando están bajando al santo en Pueblo Llano. Ese es un gran recuerdo que nosotros tenemos de Pueblo Llano, estado Mérida. Close to the bus station of La Otra Banda, that is in the center of Mérida, there was, or there's still been, this bar called La Cibeles, and it used to be the place for the poets, for the actresses, for the actors, the dancers, to share, basically, in between beers, their knowledge with other people, basically. So we used to get drunk and talk about life and make projects of art. What I would like people to know about Merida is that no matter your age, it's always a great place to be. I went there as a pre-teenager and I went back on my 30s there. And I remember listening to my sister's stories about when she was there for college and all her amazing stories. And as I grew older, I got to hear more of them because I have the maturity to actually understand many of those things. And it's like, it's a really fun place where no matter your age, you will always find the right place for you. Mis mejores recuerdos están rodeados de estas montañas. Hace unos años, junto con mi esposo, hicimos un paseo en moto por los pueblos del sur. Conocimos aproximadamente 7 pueblos en 2 días. La calidez de las personas con las que conversamos en todos los pueblos era inmensa. Todos tenían algo en común. Viven en paz entre montañas. A los que vuelven, que conozcan todos los pueblos del sur. Los paisajes son de otro mundo. Los mejores recuerdos, ir todos los años de vacaciones a visitar a mis abuelos, pasar Navidad en familia, ir de fiesta a una discoteca muy famosa que se llama La Cucaracha, después de la fiesta ir amanecidos a la parroquia a comer pasteles, sus preciosas mujeres, en fin, muchos recuerdos. The first time that I had a travel with my now wife, we went to Merida
It was one of the most memorable trips that I have ever had. And we enjoyed the mountains, the weather, the majestic Pico Bolivar. Since then, we have dreamed about getting a home in the mountains of Merida to live whenever we decide to return to our country. Desde Mérida me despedí de Venezuela. Fue mi hasta luego cuando decidí emigrar. Fue un fin de semana lleno de nostalgia y alegría con amigos muy especiales. Y desde allí le dije a mi país hasta luego, que nos veremos otra vez. Si volviera a Mérida, lo primero que haría es ir al teleférico Mucumbarí, subir hasta la estación Loma Redonda y tomar el sendero para llegar a la casa de Pedro Peña, en la cual él vive totalmente aislado de la civilización, en una cabaña en el medio de la montaña con unos paisajes hermosos, un frío bastante fuerte. Le llevaría mucho café porque él dice que es lo que siempre quiere que le lleven, y pasaría unos días ahí con él, hablando, pegado a la fogata, cocinando y disfrutando de sus perros. Si volviera a Mérida, creo que caminaría por sus calles, me llenaría de la Sierra Nevada, del sol de los venados. Iría a mi casa de la infancia y creo que lloraría como una niña desconsolada. Si volviera a Mérida, lo primero que haré será mudarme y quedarme allá el resto de mi vida. Cuando regrese de nuevo a Mérida, lo primero que haré será comer una pizca andina. Es uno de mis platos favoritos. Lo primero que haría sería ir a las lagunas de Mucubají, ver los frailejones y tomarme un chocolate caliente. Ir a la Plaza Bolívar de noche, porque ahí se reunían todos los turistas que iban. Ya a las 6 de la tarde la plaza estaba full y ahí nos reuníamos toditos. No nos conocíamos, pero conversábamos. Y el frío te arropaba, pero la risa, las anécdotas y el conocer gente tan maravillosa te hacía que todo fuera tan cálido. Lo primero que podría hacer es comer helados en la Plaza de Milla, que son unos helados, unas paletas de helado muy típicas de la ciudad. Comer churros en la Plaza Bolívar y luego visitar familiares y amigos. I would like to see my family because all my family is living there. So I want to hug them, and after that, I'm going to make a huge barbecue with polarcitas y punta, and I'm gonna make a big celebration for everyone, for all the people that I know, to remember good times, to make good memories there. Primero que haría, cuando vaya a Venezuela, iría a ver a mi familia, porque toda mi familia está allá y necesito verlos, abrazarlos. Y después hacer una parrillada con cerveza, con carne, donde todos coman, con mis vecinos, con todos mis amigos, con toda la gente que se quedó allá, para hacer nuevos recuerdos, para reencontrarme. Listening to these voice messages was bittersweet. For those who had to leave, I hope you get to see Merida with your own eyes again. I'll leave you with one personal voice message a woman left for me. I haven't been in my country for so many years. My kids are adult. I haven't had a chance to take them to meet my country. And seeing your videos made me feel like I'm over there.
For me, this was a wonderful gift that you gave me. I cried when I watched your video, and I'm about to cry right now because what you did, it really impacted me. It was wonderful for me. Thank you.